estoy listo.
Todavía no. ¡Me sonríe! No estoy listo. Has salvado mis tierras, bendito seas.
Debemos darnos prisa con el ritual. Magda llegará pronto. Se está transformando. La espada reluce. A lo mejor es verdad que enloqueció a los... ¿Cómo te atreves a llevarte lo que es mío? Esto no te pertenece. No te esfuerces. Soy Magda y gobierno este aquelarre. El fragmento es mío. Entonces somos enemigas. De acuerdo. Que comience el juego. Todavía no. Pero nunca encontrarás el siguiente fragmento. Ha caído donde solo los ancestros pueden entrar. Necesito regresar. Vuelvo a la ciudad. Aquí tienes un fragmento de la espada. Lo tenía en una bruja y su aquelarre. Tío Deckard, me recuerdan a esos cultores oscuros de los que me hablaste. Muy bien, Lia. Has prestado atención. Forastero, ¿algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo este aquelarre. Pero percibo una sombra aún más nefasta que guía sus pasos. ¡La cruzada es imparable! Su líder, Magda, dijo que el otro fragmento cayó donde solo los ancestros pueden entrar. Eso me recuerda al templo sumergido cerca del bosque infecto. Recuerdo que me hablaste de él, tío. ¡Exacto, Lia! Los Nephalem moraban en el templo. Lia, tus conocimientos son inestimables. Deberías ayudar a nuestro amigo a encontrar el fragmento. Los Nephalem fueron antiguos humanos de gran poder. La leyenda dice que libraron una batalla terrible cerca del templo y que sus fantasmas siguen luchando. Soy el último de los Oradrim. No siempre fue así. Si hubiera aceptado las enseñanzas orádricas antes, habríamos detenido a Diablo antes de que comenzara su reinado. ¿Recibiste la vida? Bien intentado.
Cuando esto acabe, podría abrir una posada en algún sitio. Si sobrevivo. Suena muy tranquilo. Si algún día buscas trabajo, tendré en cuenta tus referencias. Ya encontré mi vocación. Pero gracias. Tras mucho buscar, he encontrado algo prometedor. Una familia consiguió una valiosa reliquia cerca de Nueva Tristán y los pobres y... ¡Tú, por favor, ayúdame! ¡Van a matar a mi amiga! Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. ¡Rompe este candado y lo verás con tus propios ojos! No, no es más que la hija de un granjero, Sasha, pero tiene la reliquia que buscan los ladrones. ¿Dónde está la reliquia? ¡Nunca te lo diré! Suelta a la chica. La reliquia es suya. ¿De verdad crees lo que dice este canalla? Muy bien, necios. Os mataremos a los dos. ¡Paciencia! No escaparás de nosotros. No estoy listo. Esto no ha terminado. El gremio de ladrones te encontrará. Ten la reliquia, amor mío. La escondí como me pediste. Mi padre sospecha de nosotros. ¿Tú quieres unirte a mi cruzada? Es una vida dura. Sí, por supuesto, la vida es dura y todo eso. ¿Podemos irnos ya? ¿Qué? La reliquia es falsa. ¡Dioses! ¡Debería haberlo sabido! Tienes pinta de necesitar que te echen una mano. Y yo, desde luego, no quiero quedar. ¿Y qué pasa con tu prometida? ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza. Por cierto, me llamo Lyndon. Lo que dice el libro sobre Alaric y este templo no es nada alentador. Debes de ser Alaric, el guardián. El tío de Carl me habló de tu eterna vigilancia de este lugar. Creí que era un mito. ¿Sois Nephalem? No.
Hace un milenio que no existen los Nephalem. Otro mito. Pretendes entrar en este templo y solo un Nephalem puede hacerlo. Si recuperas las llaves de las tumbas cercanas y las usas en las puertas, comprobaremos quién y qué eres realmente. Sígueme. Subiré el puente para que puedas pasar. Busca dos mausoleos en el bosque. El reposo del guerrero y la cripta de los ancestros. Todavía no. Su sangre. ¿Esta es la gente de Alaric? No. Estoy listo. Viajar y ver el mundo. Llevo viajando toda la vida. He visto cómo cambia.
¡Expulsadlos, hermanos! Todavía no. La portada se queda. Háblame de tu posada, Lia. El mundo es peligroso. Todos necesitamos un lugar seguro en el que descansar y recuperarnos. Un alto en el camino. Serás una posadera estupenda. Si sobrevivo a todo esto. Añoro Caldeum. Olía a burdeles y cerveza. A pesar de todo, estaba llena de nuevas ideas. Siempre había algo interesante que ver.